Estamos en la ciudad de San Antonio. Estamos aquí con Raúl, Mori y yo. Vamos a ver un paseo de un río que es River Walk. Vamos a ver qué tal. Fisiológica. Señor, esto es el matrimonio, señor. Esto. Ustedes no van a entender qué pasó en este instante. Señores, van a entenderlo ahora. Miren, oigan lo que pasa. Miren, nos están por regalar una cena, señores. Sí, nos iban a regalar una cena y dos atracciones, señores. La verdad, la verdad. No, no quiero estar esperando. Tú no estabas grabando. Sí. No quiero escuchar 90 minutos de que yo quiero comer algo. Era una cena gratis. Miren, esto me hace acordar a... ¿Cómo se llamaba la película? Señores, miren, esto me acuerda a Coco. This is Coco. Para 5 de mayo. Está re chulo. Miren, ahí está el barquito, miren el paseíto, quizás podamos ir. Miren. Mira, Jack Sparrow. Ay, Jack Sparrow. Yo quiero una foto con Jack Sparrow para que dame un video, ¿no? Hay que darle dinero. Thank you.
Plaza Álamo, en el centro de San Antonio. Vamos a mirar acá, tenemos el río donde estuvimos paseando recién. Y vamos a mirar un poquito también las ruinas, la historia de la ciudad. Ok, no se alcanza a ver el río. Sí. Ah, mira. Mirar allí ahora el edificio histórico. ¿Sí? Bien, este es el acercamiento al Álamo, un lugar donde se desarrolló una guerra entre mexicanos y norteamericanos, y según la tradición, y franceses. Según la tradición, los atraparon y estaban como semidormidos o dormidos los mexicanos, y por eso pudieron atacarlos y dominarlos. Es hermoso el lugar. Está cerrado, no podemos ahora entrar. Atrás tenemos un edificio bastante atractivo, queremos mostrarles, sí. Estamos en lo que es el Álamo. Esta es una construcción bien histórica, ahí se ve a mi esposa. Me recuerda, sí, me recuerda a Altos de Chamón, esas piedras. Y este edificio me recuerda a Buenos Aires. Es un lugar hermoso, atractivo. San Antonio, vengan a visitarla.